Bueno, señores, preocupante los niveles de endeudamiento que tiene el presente gobierno en un solo año. Vamos a ver el siguiente reporte. En lo que va de primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, se estima que 13 mil millones de dólares han sido tomados prestados, lo que a juicio de economistas el país no va por buen camino. Eso viene de yo diría que del 2002 a la fecha viene creciendo. Entiendo que el presente gobierno preventivamente en medio de las incertidumbres mundiales que pudiera haber en el orden financiero se endeudó anticipadamente a finales del año pasado, pero lo importante es tener en cuenta que el endeudamiento existe porque existe otra cosa previa antes, que son los déficits fiscales. El nivel de endeudamiento que lleva la República Dominicana en el primer año del presidente Luis Abinader es bastante considerable. El tema del endeudamiento por lo que va de este año 2021 ha sido un tema de mucho debate en los últimos días. ¿Cuál ha sido la magnitud de lo que ha sido el crecimiento del endeudamiento? Henry Gebrard asegura el último cierre oficial del mes de julio de este año por parte del Banco Central, la deuda asciende a más de 47 mil millones de dólares, representando un incremento en comparación al 2020. Lo cual compara con 39 mil 151.9 millones al cierre de julio del año pasado. En otras palabras, en los últimos 12 meses, de acuerdo a la data de la Dirección General de Crédito Público, ha habido un incremento en un poquito más de 8.400 millones de dólares en la deuda. También el ex gobernador del Banco Central, Guillermo Carán, considera el endeudamiento es alto. Abrigo la esperanza de que en esta convocatoria que ha hecho el presidente Abinader se aborde la revisión de las finanzas públicas, la política del gasto público, ver cómo se gasta menos en cargas fijas y en partidas corrientes. Las cargas fijas están consumiendo la totalidad de las, más de la totalidad de las recaudaciones fiscales, más de la totalidad de las contribuciones de los ciudadanos y de las empresas. Y los gastos corrientes están consumiendo más del 90%, entiéndase, burocracia, subsidios e intereses de la deuda. Los economistas reconocen que el tema de la pandemia del COVID-19 ha sido una de las principales causas de endeudamiento. Porque lo importante para esto es que para tú detener el endeudamiento, tienes que detener primero el déficit fiscal. Y para detener el déficit fiscal, tienes que mejorar la calidad del gasto. Según un informe publicado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, la deuda del sector público es equivalente al 54% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que produce la economía nacional en un año. Es interesante ver que para poder medir lo que ha sido la nueva administración a partir del primero de enero, vemos un dato que es interesante, ya que durante este periodo de enero a julio, o sea, los 7 primeros meses del año, la administración del presidente Luis Abinader ha recibido a través de desembolso, o sea, incremento de deuda, 5.066.6 millones de dólares, lo que compara de manera muy negativa. El economista Francisco Figuereo explica de forma detallada el endeudamiento del gobierno actual. El nivel de endeudamiento aumentó a 59.731 millones de dólares. Si usted hace el cálculo, se va a dar cuenta que la deuda aumentó en 11.667 millones de dólares el sector público consolidado. Al dividir eso, usted se va a dar cuenta que el incremento de la deuda diaria ha sido de 38.4 millones de dólares diarios. Entonces, si eso usted lo anualiza, es decir, cuánto sería ese ritmo de deuda que llevamos con el presidente Luis Abinader, vamos a incrementar la deuda este año a más de 14 mil millones de dólares. De su lado explica sobre la inversión que tiene el gobierno con este dinero.
veamos cuánto él ha invertido. Él solamente ha invertido 1.268 millones de dólares. La más baja que hemos tenido en términos de gestión. Comparemos eso ahora con los gobiernos anteriores. Por ejemplo, el presidente Hipólito Mejía, presidente en 2000-2004, se endeudó en 3.341 millones. Y invirtió 4.088 millones. Es decir, que si usted divide los 3.341 entre los 4.088, le va a dar 0.81. Es decir, que por cada dólar que él invirtió, él solo se endeudó con 0.81 y buscó los 0.19 de manera interna. Si usted observa el periodo del presidente Fernández, que se endeudó en 12.878 millones de dólares y invirtió 16.888, el ratio le da 0.76 centavos. Lo que significa que por cada dólar que él invirtió, se endeudó solamente con 76 y él buscó internamente la diferencia. El presidente Luis Abinader, cuando usted divide los 8.205 millones de dólares de deuda entre los 1.268 que él invirtió, te da 6.47, es decir, que por cada dólar que él invirtió, se endeudó en 6 dólares, en 6.5 dólares. Ante la cantidad de préstamos que lleva el gobierno de Luis Abinader, recientemente el expresidente Leonel Fernández criticó el sistema de endeudamiento del presidente Luis Abinader. Mientras que el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, también criticó el nivel de endeudamiento al que ha llegado el PRM en su primer año de gestión. A través de su cuenta de Twitter, expresó que cuando el PRM estaba en oposición fue duro contra el PLD por el tema de préstamos y que, sin embargo, en su primer año de gobierno han tomado prestado 13 mil millones de dólares. Indicó que eso es casi la totalidad de préstamos que se tomaron en 8 años de gestión del PLD. Mientras tanto, la cantidad de préstamos sometidos al Congreso ha sido cuestionado por diferentes sectores, entre ellos legisladores, empresarios y ciudadanos comunes. Junior Trinidad, Objetivo 5.